Hola, como ya les expliqué, no van a haber más informes semanales astrológicos para las llamas gemelas a partir de que no tengo autorizada su traducción. Pero lo que sí pensé que me fue sugerido también es hacer una lectura de tarot, como para ver más o menos un panorama general de lo que son las energías en colectivo de las llamas gemelas para cada semana. Como ya saben, esto es totalmente intuitivo y pueden tomar siempre si les resuena y si no lo dejan pasar. Y vamos a utilizar un poquito de cada uno de estos para ver un panorama general para la semana para las llamas gemelas. Voy a sacar algunas cartas del tarot. Algunas cartas del oráculo del romance y el amor. Una, dos, tres. Y tres cartas del oráculo de los amantes. También son un poco más complicadas para mezclar porque son bastante grandes. Y voy a sacar tres que tienen todo su mensaje. Bueno, entonces ahora vamos a pasar a hacer la interpretación. Y bueno, tenemos. Primero les voy a describir cada carta que salió. Esta salió la carta de la confianza, la carta de la pasión, la carta de permanecer optimista en tu vida amorosa. Las cartas del oráculo de los amantes. Son más difíciles de decir, por ejemplo, salió tal carta, porque algunas directamente no tienen un nombre identificado, sino un mensaje. Esta es la carta del tiempo, se llama Time o tiempo. Y esta tampoco tiene un nombre identificado. Así que bueno, voy a dar vuelta a las cartas del tarot. Y nos sale la carta del caballo de oros. La carta del 9 de bastos. La carta del 7 de bastos. No, el 5, perdón. Voy a tocar la pantalla porque se apaga, no sé por qué. El 5. Luego tenemos la carta del diablo. La carta del colgado. Y la carta del... la sota de oros. Y bueno, ¿qué podemos interpretar de acá? Bueno, la carta del diablo no me sugiere cosas feas. Yo, bueno, la veo por ahí algún tipo de intervención no tan de luz, pero también puede tener que ver con una pasión muy primitiva. Y hablando de pasión, sale la carta de la pasión. Que quizás hay una pasión muy primitiva en el colectivo masculino, podría decir, que hay como una tendencia a la pasión más bien visceral o primitiva, por eso está esta carta, y quizás haya algún tipo de malentendidos en general, por eso te digo, ¿no? Cada caso es diferente. Sino también tenemos la carta que nos puede profundizar un poco más en esta información, que es la carta del 5 de bastos, que quizás haya habido algún tipo de discusión o que haya algún tipo de discusión, que no quiere decir que tenga que pasar necesariamente sí o sí. Así que, bueno, tengo que tocar la pantalla de vez en cuando porque se me apaga y es como que dejo de ver lo que está saliendo en pantalla. Bueno, tenemos la carta de este 9 de bastos que quizás nos indica las personas que están viendo este video,
que quizás están como el guerrero cansado, como que necesita apoyarse un momento y descansar. Y esto es muy comprensible, ella. Continúo porque los videos se cortan por falta de memoria en el celular. Me disculpan, pero es todo como con obstáculos y bueno, yo voy a luchar para que esto salga. Y bueno, tenemos esta carta que es como que el guerrero está cansado, pero siempre tiene la fuerza de la confianza. Que la confianza, la carta de la confianza nos dice de que esta situación nos está llamando a tener confianza. Y bueno, en estos procesos siempre necesitamos tener confianza y fe. Bueno, puede ser que la situación esté un poquito estancada, o que no estén fluyendo las cosas de forma muy, muy rápida, porque bueno, ya sabemos que los avances cuando nos aparece un caballero de oros, es que el avance está y las buenas intenciones están, pero van un poquito lento quizás, que quizás en esta semana sí, un poquito lento. Pero bueno, acá lo que estoy notando es que tu llama gemela, en colectivo general, la llama gemela menos despierta, que no quiere decir que no lo esté, que no esté despierta, está observando o está valorando un poquito más a su contraparte. Y cuando veo esta carta siempre veo contemplación. Esta carta, no sé si se llega a ver bien porque hay un poco de reflejo, es el como que se contempla la moneda de oro, que la moneda de oro serías tú, la parte consciente, y que te está viendo con ojos de apreciación. Eso es lo que siento que sería, que te va a empezar a ver más, cada vez más, con ojos de apreciación. Bueno, quizás hayan habido peleas o hayan habido algún tipo de discusiones y que hayan hecho que tú te sientas con un poco más de cansancio, como un poquito con ganas de descansar o de retirarte. Y bueno, siempre aconsejo que el retiro tiene que ser al interior, y si no te sientes bien con lo que ves ahora de tu llama gemela, e ir hacia adentro y ocuparte de ti, hacer las cosas que te hagan bien, todo lo que sirva a tu cuerpo y a tu espíritu, para que te puedas recargar baterías. Porque esto necesita de todas nuestras energías y nuestro mejor estado de ánimo y disposición para poder avanzar. Bueno, les voy a mostrar las cartas que salen del oráculo de los amantes. Y esta es la carta del tiempo. Y dice que estás realmente intentándolo muy duramente. Lo estás poniendo todo, todo de ti. En este momento es lo que realmente te va a servir, que estás poniendo todo de ti en todo el tiempo, pero esto requiere de su proceso, todo proceso tiene su tiempo. Y siempre dice que le demos el tiempo que se necesita para progresar. Vamos a ver qué otra carta de este oráculo también nos sale. Les voy a mostrar la imagen. No sé si se llega a ver porque es como que hay mucha, mucha luz. La segunda carta de este oráculo de los amantes nos habla de que las emociones son naturales y necesarias como parte de la vida, pero esto también puede distorsionar tu percepción y nublar tu visión. Y entonces nos dice que para poder ver las cosas con más claridad necesitas dejar ir cualquier tipo de resentimiento. Y esto es muy importante. Creo que también salió en otro interactivo que hice hace poquito esta carta de que nuestras emociones a veces distorsionan lo que está pasando en realidad, y quizás lo que estamos viendo o percibiendo no es lo que está pasando en la realidad. Y quizás con los ojos del resentimiento lo vemos todo color negro. Y bueno, esto es algo a trabajar. Entonces vamos a ver ¿cuál es el tercer mensaje de este oráculo tan hermoso? Tiene una imagen de una paloma blanca muy linda. Esta carta que tiene una imagen de una paloma blanca muy bonita nos dice
que quizás no siempre vas a comprender por qué suceden ciertas cosas, sin embargo, siempre hay un propósito superior. Y nos dice que para todos estos eventos en nuestra vida siempre hay un propósito superior. Y dice que a través de los remolinos, algo así, sería que hay una bendición que pronto será revelada. Entonces vas a encontrar la bendición detrás de todo este tumulto, que es lo que pueda llegar a estar pasando en esta semana, que quizás puede haber algún tipo de malos entendidos, pero no necesariamente, como siempre les digo, sea que vaya a suceder de esta forma, sino que esta sería la tendencia en energía. Entonces, ¿qué tenemos en esta semana? Te habla la parte espiritual, te está diciendo que permanezcas optimista acerca de tu vida amorosa, porque realmente nos dice que los cambios vienen a través del pensamiento positivo y la fe que te van a traer a ti este romance que quieres o necesitas. Bueno, luego está la carta de la pasión, que también tiene que ver con esta carta del diablo, que quizás nos habla de que tu contraparte está muy pasional y quizás esta pasión es en todos los sentidos y por eso hay acaloradas peleas en su conexión y pueden haber algún tipo de choques de ideas. Y esto, bueno, no es malo porque le pone un poco de sal a la conexión. Y que quizás te sientas un poquito cansado de todos los obstáculos, de todas las luchas, y bueno, es entendible, sobre todo para las personas que están en este momento sin contacto. A ellos me refiero en este momento, que son los que más necesitan del apoyo para poder seguir adelante, porque una conexión de llamas gemelas está destinada a ser, no es una utopía. Y todo depende de nuestra energía, de nuestra vibración, de nuestro alineamiento para poder lograr estar en ese estado óptimo para recibir y para poder avanzar en este proceso, tenemos que estar bien. Bueno, les comento que ahora ese programa de alineamiento vibracional, ya también le cambié el nombre porque no vaya a ser que también me reclamen por el nombre de la lista de reproducción. Ya no están las meditaciones de casa y que eran dos, pero yo había puesto muchas más que dos y son muy útiles todas. Y ahora la lista se llama Botiquín de Ayuda para Llamas Gemelas. Y les recomiendo ir a esa lista y elegir la meditación que más le resuene, la que más le llame la atención, la que más le guste, y hacer una por día o cada 2 días o día por medio. Cuestión de que ustedes puedan ir alineándose a su bien mayor, que viene a través del cambio en su energía, porque todo lo que va a venir bueno va a ser a través del cambio en su energía. Bueno, estos estancamientos también dependen de eso, de que quizás la energía está estancada y no fluye porque no estamos poniendo el suficiente tiempo para trabajarla, para poder avanzar. Las meditaciones son muy, muy, muy potentes, estas meditaciones. También hay meditaciones en mi otro canal, en el canal Complementos Divinos, Camino al Hogar. Hay algún tipo de meditación de conexión con la llama gemela, también esta te puede ayudar también a conectar con el ser más divino de tu contraparte. Entonces, en conclusión, podrían llegar a haber algún tipo de contratiempos, algún tipo de discusiones, pero nada que no se pueda salvar con el amor incondicional que sentimos, que podemos estar un poquito como cansados, digo, estoy harta de este proceso, pero podemos realmente cambiar esa energía al cambiar nuestra vibración, haciendo nuestro trabajo de energía, que es muy simple. Y bueno, como ya les dije, estos videos se me cortan porque realmente no graba todo el tiempo y seguido como yo quisiera.
Y bueno, la conclusión en sí es que realmente hay que confiar, no importa lo que suceda, necesitamos tener esa confianza porque nos sale la carta de la confianza, la carta de tener fe en nuestra vida amorosa y todo eso se logra a través del alineamiento de la energía que lo podemos hacer muy fácilmente trabajando con las meditaciones y bueno, lo que le estaba diciendo en la otra parte que se me cortó. Es que la parte de conectar con el mayor bien es a través de elevar la energía con la meditación y que la meditación no requiere, porque hay muchas personas que dicen, bueno, pero no me sale meditar, a estas meditaciones solamente las tienen que escuchar, yo diría, ni siquiera tienen que estar tan concentrados, sino bueno, cerrar sus ojitos y escuchar la voz que los va guiando. Y ahí pueden entrar en un estado un poquito más profundo de meditación, pero no es estar luchando para poder concentrarse, sino escucharla un poquito cada día. Y eso te ayuda para elevar la energía. Entonces, a pesar de todos estos retos o quizás estas disonancias con nuestro complemento divino o quizás estos contratiempos, la energía va en movimiento porque hay una intención de avance por parte del complemento, porque esta carta del caballo de oro siempre indica avance, aunque sea lento, pero está avanzando, no es que el proceso ha quedado totalmente estancado. Hay un poquito de estancamiento, pero esto no quiere decir que sea permanente, sino quizás es una tendencia de esta semana. Pero sí, están siendo apreciados, apreciadas por su complemento ahora mismo, que también tiene mucha pasión que está guardando para el momento en el que se produzca ese encuentro, porque la tienen muy, muy en mente. Bueno, espero que les haya gustado y que les sirva. Yo sé que no es lo mismo que los mensajes de Cassidy, pero bueno, quizás le puede servir o alguien le puede resonar o puede sentirse identificado con esto. Y bueno, sin más que decirles, me despido de ustedes. Hasta el próximo video.